Claro, hacerle un llamado a todos y ser muy responsables. Dejar los intereses particulares a un lado. Y las personas que tienen muchos intereses, pues yo creo que nos ayudarían mucho como asesores. Serían unos grandes asesores del partido. Nadie se debe de ir, a nadie debemos de correr. Todos somos importantes. Unos tendrán más experiencia que otros. Pero de esa manera hacerle un llamado a todos. A las personas que pues ya su ciclo lo concluyeron y que tienen cansados a muchos perredistas, pues no podemos decirles que se vayan ni somos los dueños, nadie. Los partidos son de los ciudadanos. Hacerle un llamado a todos en lo general. A la gente del partido, a los ciudadanos, a los que no tienen partido, pues decirles que el PRD es una esperanza que ha existido y que va a seguir. Porque la esperanza es uno mismo. Son los seres humanos y hoy vienen nuevas generaciones, nuevas personas a integrarse y a dirigir este partido que va a ser muy atractivo por los hechos, por las acciones. Por eso es la manera de los partidos que sean atractivos, sobre todo el PRD. Tiene que ser atractivo con el respeto, tiene que ser atractivo dejando la democracia y que la gente decida y que no nos aferremos a algo que no podemos comprar al partido con una despensa.